¿Queréis que hablemos del temita? Hablamos del temita. Hablamos de nuestra querida Fórmula 1. Y de, por fin, la reglamentación de motores que se ha aprobado ya. O sea, como el último día cuando acababa el plazo, es cuando se ha aprobado por fin los motores de 2026, ¿vale? Que es algo que me habréis escuchado durante mucho tiempo. Decir, bueno, es que ahora los motores están congelados porque para 2026, a ver qué hacen y las marcas nuevas para 2026. ¿Por qué 2026? Pues porque vamos a ver ahora, amigos, porque por fin FIA y Fórmula 1 han decidido cómo va a ser, cómo van a ser esos motores de 2026, ¿vale? A ver, lo siento mucho por los nostálgicos, como siempre decimos en estos vídeos, que a mí también me gustaba mucho cómo sonaban los V10, que sonaban muy bien, que eran como ¡fum! Y sí, sonaban muy bien, y ahora son un poquito más ¡fum! Que sí, muy bien. Pero de verdad, Julián, que no, que estos motores ya son más eficientes que esos, que ya está, que a mí me gustaban también más, pero que ya está, que no va a volver, ¿vale? O sea, asumidlo, por favor, asumidlo en casa. No van a volver esos motores, ¿vale? De hecho, van a seguir siendo, en parte, en el core, van a ser bastante parecidos a los actuales, pero van a tener más de lo que todo aficionado de las carreras le pide, ¿no? ¿Qué es lo que le pide un aficionado de carreras a un coche de carreras? ¿Qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que nos mola? Como consumidores de carreras, como consumidores de coches que van súper rápido, adelantándose unos a otros como locos, ¿qué es lo que nos excita de verdad a un buen aficionado de carreras? La eficiencia y el ahorro de combustible. Y vamos a tener, ¡vamos!, una deficiencia. ¿Cómo van a ser deficientes? ¿Cómo van a ahorrar? O sea, va a consumir más gasolina un cortacésped que un Fórmula 1. Eso es lo que realmente me apasiona a mí de esta competición. Pero, ahora en serio, vamos a hablar un poquito, ¿vale? A grandes rasgos, ¿eh? O sea, sabéis que no soy el mayor especialista en motores de YouTube español y de Twitch español, pero sí que me informo lo suficiente para dar las pinceladas básicas sobre lo que será este reglamento de 2026, ¿vale? Y aquí la Fórmula 1 lo ha explicado bastante bien, con su poquito de humo, por supuesto, pero lo ha explicado bastante bien, así que vamos a verlo un poquito, ¿vale? Para que el que no esté muy enterado, pues entere un poquito de las bases y de lo que va a ser ese nuevo reglamento. Poder increíble, ¿vale? Podría ser el nuevo poder de Spider-Man en la cuarta película de Tom Holland, pero no, es una característica del motor. Fuel sostenible y innovación a la hora de conducir, ¿vale? Esto es lo que necesitas saber para la próxima generación de unidades de potencia que se viene a la Fórmula 1 en 2026. Claro, se llama unidad de potencia a todo el grupo, ¿no? Es como complicado. Decir solo motor es como que está medio mal, pero bueno, me entendéis. 2026, Power Unit, Everything You Need to Know. El mismo tweet, ¿vale? El poder increíble. ¿Por qué nos dicen que tiene un poder increíble, ¿vale? Porque va a entregar más de 1000 caballos de potencia, que tampoco es tanto, porque yo recuerdo que en McLaren Honda en 2015 ya entregaba 1007, pero bueno. Categoría comedia, esta frase, ¿vale? Por favor, háganle un paréntesis. Aumento en la potencia eléctrica, ¿vale? Nuevo MGUK que entregará el triple de potencia, el triple, ¿vale? Y se carga en el MGUH, ¿vale? Insisto, no soy la persona que más conoce a nivel técnico de partes del motor, pero sí que sé que el MGUH era un elemento demasiado complejo, muy, muy eficiente y muy tal, pero demasiado complejo, que no le llamaba el interés a ninguna gran marca de constructores, ¿vale? Y al final todo este cambio en el reglamento, lo que busca la Fórmula 1, como tiene lógica y como tiene sentido, es atraer constructores, atraer marcas de coches a poder desarrollar motores. Entonces han dicho, mira, esto está guapísimo, pero no le interesa a nadie, así que nos cargamos lo del MGUH y nos esforzamos en mejorar lo otro, que eso sí que parece que a los constructores de coches les interesa un poco más. De ahí el famoso interés de el grupo Volkswagen con Porsche y con Audi de poder entrar a la Fórmula 1, ¿vale? Que yo creo que pasará. Yo creo que pasará, que entrarán a la Fórmula 1 y, de hecho, el anuncio no me extrañaría que fuera en las próximas semanas después de que esto ya esté aprobado. Porque casi me atrevería a decir que este reglamento, casi no, que coño, Volkswagen, el grupo Volkswagen ha estado en las reuniones de esto, ¿vale? Así que son en parte de los que han decidido qué hacer. Todo esto se hace para atraer marcas.
Y al menos Star 2 parece que van a entrar con esto. Y eso ya pues es positivo de por sí. Así que se cargan el MGUH y lo que hacen es evolucionar el MGUK, ¿vale? Fuel sostenible. Combustible sostenible, ¿vale? Todo va a ir por completo con fuel sostenible. Círculo. Este concepto es. Este concepto tiene un poco de truco y es extraño, ¿vale? Neutral carbon circle, es decir, como un ciclo de carbón natural. Que el carbón que se va a usar en la producción de esa gasolina es igual que las emisiones. Rollo que hasta ahora se ve que, aparte de lo que costaba producir el petróleo o el combustible, se contaminaba y ahora no. Lo que cuesta producir ese combustible es todo lo que contamina, ¿vale? Que dices, bueno, ¿esto es el carbón cero? No, luego hablaremos de lo del carbón cero, creo que daban una pincelada por aquí también, para 2030, pero no es exactamente lo mismo, es como que, bueno, van a empezar siendo neutrales, ¿vale? No soy la persona que más sabe de esto en concreto para poder ampliaros mucho más esta información, pero habrá que verlo. Yo no creo que el avión que lleve a los equipos a cada circuito, a cada uno de los 24 circuitos que quieren hacer, vaya con eso del neutral carbon circle. Pero bueno, también es cierto que como no tengo la prueba en la mesa, no lo sé. No habrá dióxido de carbono adicional lanzado, digamos. Bueno, pues eso, un poquito en relación con lo de antes. Y esto es lo más importante, lo que viene ahora, ¿vale? Esto es lo más importante. Y esta es lo que insisto, lo que más le interesa a las marcas de coches. El mismo carburante que se use aquí, el mismo carburante que se use aquí, se va a usar en coches de carretera. Es decir, por fin puedes repostar tu Caterham de 2014 que tienes en el garaje en la ballena. Puedes ir y llenarle el depósito. Por fin, ¿vale? Por fin va a suceder. Ya era hora, ¿vale? Nada, no sé, esto está bien, porque supongo que es lo que le interesa a los motoristas, que es que le pueda servir un poco para un coche de calle y para un coche de Fórmula 1. Aunque nunca va a ser exactamente igual el motor. En la República Checa ya lo hacen, de hecho, efectivamente. Y lo último que había por aquí era esto, ¿verdad? Esto de aquí. Usará menos... Esto es... A mí esto... Entiendo el por qué presume la Fórmula 1 de esto. Lo entiendo, ¿vale? No voy a decir que no lo entiendo. Pero me da un pelín de pena. Porque al final es... Usamos menos de la mitad... Usará menos de la mitad del combustible que usaban los motores de 2013. ¿Vale? Y mi pregunta un poco es, ¿y esto al menos va a significar? Yo aquí me ilusioné un poco pensando en, bueno, ¿esto va a significar, perdón, que los motores pueden ser, o sea, que los coches pueden ser más pequeños porque el depósito va a ser más pequeño? O que si van a usar menos de la mitad del depósito que necesitaban en 2013, coño, pues podrá ser más pequeño, ¿no? Podrá reducir depósito y reduciendo depósito podrá reducir un poco el tamaño de los coches. O no, porque a lo mejor ahora el MGUK ese nuevo tiene que ser más grande. ¿Sabes? A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa ahí. Pero bueno, es como algo que presumir que dices, ya, pero es que a mí lo que me gusta son las carreras. A mí que el coche consuma poco me da un poco igual. Pero volvemos a lo de siempre. Si es que la Fórmula 1 va ligada al interés del mundo del automóvil. No guste o no. A mí no me gusta. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta que vaya tan ligado. Tiene sentido que vaya ligado, por supuesto, pero a mí no me gusta. Me gustaría que fuera más independiente. Y de hecho muchas veces prefiero que haya equipos privados que marcas de coches, porque sé que ellos van a ir a competir y a ganar, los otros van a intentar vender. Y como que a veces me hace más ilusión una marca privada, que sé que esa gente va a venir a hacer marketing y a ganar. Pero bueno, eso ya es otro tema. O sea, que no digo que me sobren las marcas de coches en Fórmula 1, por supuesto que no. Pero me entendéis, ¿no? Por dónde voy, que al menos no tienen que estar tan pendientes de vender coches de calle a la vez que hacen máquinas de correr. Después, mayor contenido de alto voltaje en la cabina. ¿Cómo digo esto en español? En la cabina de seguridad, digamos, a mayor seguridad, ¿vale? Y que los materiales de la batería van a poder ser reciclados, ¿vale? Entonces, de aquí yo me quedo con lo primero. Con lo de que ojalá, si pueden usar menos de la mitad de combustible que los coches de 2013, ojalá al menos podamos ganar coches más pequeños y manejables. Pero me temo
que eso no va en consonancia con motores que te entreguen más de 1000 caballos de potencia y con lo de la nueva MGUK. Creo que no va a ir en consonancia. Entonces, en fin. Esta es la historia de siempre. Vale, esto es la historia de siempre. Al final, en la Fórmula 1, nos guste o no, tiene que ir de la mano la industria del automóvil y la innovación. Y lo que vende en 2022 y venderá seguramente también en 2026 en la industria del automóvil es la eficiencia. La eficiencia, el mira qué poquito gasta mi coche y mira lo bien que va. Y lo que vendía a finales del siglo XX y principios del XXI era la potencia. Era el mira qué bruto cómo suena esto. Mira, lo que contamino, eso es bueno. Eso negro que sale del coche de atrás, eso es bueno. Eso era lo que vendía, potencia pura y dura. Y ahora vende eficiencia. Y ya está, nos guste o no, que, insisto, todos somos un poco más románticos y nos gusta aquella época, ya sea por nostalgia o por tal. Eso no va a volver, porque la Fórmula 1 no va de eso. Y nos guste o no, hay que reconocer que los motores de Fórmula 1 actuales son muchísimo mejores, muchísimo mejores. Y más eficientes, nos gusta, ¿no? Que aquellos motores. Que no suenan mejor, no suenan mejor. Pero ya está, en el resto suenan todo mejor, ¿vale? Y ese tipo de motores que se llevan en las carreras del 2003, 2004, tal, los V10, todo lo que queráis, ya no les interesa a las marcas. Es que ya les da igual. De verdad, yo lo siento. Siento ser yo quien te lo diga. Pero es que les da igual. Quieren venderte eficiencia. Quieren venderte ahorro. Quieren venderte hasta casi ecologismo. Que parece de locos hablando de Fórmula 1. Es lo que hay. Es lo que hay, amigo. Te puedes seguir viendo carreras o puedes bajarte del carro y ponerte a ver DVDs de carreras de 2002. Tienes esa opción. Nadie te va a quitar tus temporadas desde que empezó la Fórmula 1 hasta la temporada en la que te dejara de gustar. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Nos guste o no. Ahora mismo la industria del automóvil, que va evidentemente muy ligada a la de la Fórmula 1, tiene esos otros intereses. Estos motores actuales, el problema que tienen es que eran demasiado caros de desarrollar, por eso se cargan ahora la parte del MGUH, para que entren nuevas marcas, entre ellas la del grupo Volkswagen. Y es lo que hay, amigos, es lo que hay, es lo que hay. Así que, yo qué sé, creo, lo que leo, vale, no me parece la grandísima revolución, tampoco tendrían por qué hacerlo. Y solo espero que sirva para atraer nuevas marcas, no solo nuevos motoristas, sino nuevos equipos completos, ¿vale? Porque que Porsche y Audi van a entrar parece más que evidente. Tiene pinta de que Porsche va a entrar de la mano de Red Bull. Y que Audi ya veremos si al final de la mano de McLaren o de quién. Pero yo quiero que esto abra la puerta a nuevos equipos, no solo a nuevos motoristas, ¿vale? Que ya nuevos motoristas estaría bien, ¿vale? O sea, tener 5 motoristas en Fórmula 1 sería mejor que tener los 4 actuales, ¿no? 6 motoristas, perdón. Pero yo lo que quiero son marcas nuevas. Y si esto sirve para que la parrilla pueda ser, en lugar de 20 pilotos, de 24 o de 26, pongámonos a soñar, pues bienvenido sea. Y si puede hacer que los coches sean un poquito más pequeños con lo de la reducción de consumo de gasolina, pues bienvenido sea. La verdad. Bienvenido sea. Si no, pues nada, nos fumaremos otro nuevo concepto de motores y veremos cómo funciona. Al final la Fórmula 1 es la vanguardia de la industria del automóvil. Y no soy un experto en esa industria, ¿vale? Pero tienen que... O sea, Ferrari, Mercedes, Renault, Honda... Están aquí también para vender coches. Y hay que entender, ¿vale? Hay que entender. Así que nada. Un poquito por encima. Esta explicación de lo que será el nuevo reglamento de motores a partir de 2026. Esta es la razón por la que están ahora mismo capados, digamos, el desarrollo de los motores hasta esta temporada. Y no sé, decidme qué opináis en comentarios. Esto, más allá de que os guste mucho el V10 y que os guste mucho tal, perfecto, me parece estupendo, no van a volver, ¿vale? Pero más allá de eso, ¿cómo lo veis? ¿Qué cambiaríais vosotros? ¿Qué os gusta? Yo creo que hay alguna que otra incongruencia, ¿no? Yo lo comentaba el otro día en Twitter, digo, bueno, si ya es tan sostenible el combustible, ¿para qué también presumir de ahorro? Si ya es sostenible, pues gasta lo que quieras, ¿no? Pero claro, producir ese combustible sigue generando huella medioambiental, ¿no? Entonces es como lo que quieren evitar o vender. Quizá a partir de 2030, si realmente consigue la Fórmula 1, no lo va a conseguir, pero bueno, o sí, no lo sé, ya veremos. Lo del carbón cero, las emisiones cero, si lo consiguen, imagino que a partir de ahí ya sí quedará igual. Ya sí quedará igual y se podrá gastar gasolina como un tonto. Pero
Ya veremos, amigos. También se habla mucho, por cierto, de ahorros de costes, que no están aquí en esta especie de PowerPoint, ¿vale? Se habla mucho de las reducciones de costes en el desarrollo del motor, que se va a abaratar todo un poco. También se hablaba, por cierto, de límites presupuestarios en materia de motores a cada equipo. Y lo que más me gustó, las sanciones que aplicarían en función de cuánto te saltaras ese límite presupuestario. Si te lo saltabas más allá de un 5 o 10%, se quedaba en sanciones económicas o deportivas pequeñas, pero si te saltabas más de un 10%, sin justificar o algo así ponía, ¿vale? En el artículo, te podían llegar a deducir puntos del campeonato. Así que me interesa eso porque sienta un pequeño precedente sobre si este año algún equipo se salta el límite presupuestario actual que existe, ¿vale? Así, es como que ya han escrito algo de reglas. Así que, bueno, por lo que si gastas menos, tienes que producir menos y te ahorras. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, está claro, Fran, si al final lo que buscan es ahorro y eficiencia. Entonces, bueno, ahora ya los equipos van a poder empezar a trabajar en estos motores. Aquí ya estará trabajando Red Bull Powertrains, o Porsche más bien, ¿no? Ferrari, Mercedes y Renault están trabajando ya en estos motores. Y imagino que Porsche y Audi también, ¿vale? Y ojalá alguna marca más de constructores. Ojalá alguna marca más, o al menos algún equipo nuevo, pues le apetezca entrar en esta temporada. Amigos, esta es mi opinión sobre todo esto, ¿vale? Que al final, para informaros bien del reglamento técnico, si queréis os dejo algún enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? De algún artículo de los que he leído yo, que está bastante todo más detallado. Pero mi opinión sobre todo esto es la de antes. Si va a servir para atraer marcas nuevas y que la parrilla sea más amplia, bien. Sobre el papel, a mí no me genera una especial ilusión, pero lo único que quiero es más pilotos, más equipos, más motoristas y a poder ser coches un poco más pequeños, manejables y ágiles. No pido más. Si no va a conseguir esto, pues me da absolutamente igual. La verdad. Me da absolutamente igual. O sea, de acuerdo con intentar ser lo menos contaminante posible, me parece que es lo sensato y lo lógico, pero Honda también está en principio en las reuniones. Honda también estaba en estas reuniones, si no recuerdo mal. Y de hecho, Honda se estaba planteando volver en 2026. Veremos si Honda también está. Molaría, molaría. Lo que pasa es que Honda no se ha llegado a ir. Es que lo de Honda es muy extraño porque no se han llegado a ir de la Fórmula 1. Dicen que sí, pero no se han ido. Así que veremos. Veremos qué hacen. Molaría mucho, hombre. Una parrilla en 2026 o 2027 que tuviera motores Mercedes, motores Ferrari, motores Renault, motores Honda, motores Porsche y motores Audi. Molaría muchísimo. Que casi cada equipo pudiera tener su propio motor. Sería increíble, tío. Sería increíble. Sería absolutamente increíble. Pero veremos. Ahora mismo quedan 4 años para esto. Así que puede dar muchísimas vueltas. Muchísimas, muchísimas. Por el momento lo que nos queda es eso. Así que nada, tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión. Y aquí en el directo vamos a seguir un ratito.